una denuncia vecinal que reportó la presencia de un adulto mayor que acumulaba una gran cantidad de residuos inorgánicos durante los últimos años, las inspectoras sanitarias descubrieron que roedores salían de los alrededores de la vivienda. La Municipalidad de Pueblo Libre realizó labores de limpieza en el hogar del adulto mayor que vivía en una casa ubicada en la cuadra 6 de la avenida Manuel Vivanco en el distrito. El personal del municipio ingresó a la vivienda y retiró la acumulación de 5 toneladas de basura, papeles, maderas, plásticos, muebles viejos, botellas y roedores muertos y mucho más. La alcaldesa Mónica Tello estuvo presente en el lugar y conversó con el propietario. Se le hizo entrega de su desayuno y este se mostró agradecido con la autoridad edil y con los funcionarios de la comuna. Muchísimas gracias por un apoyo tremendo. Imagínese, yo me hubiera demorado 4 o 5 meses sacando de poco, de poco. La municipalidad hará seguimiento al caso con el fin de mejorar su calidad de vida.